Ayer Pato Vergara, nuestro relator del CDF, compañero en el canal, entrevistó a Juan Carlos Gaete. Sí, buenas declaraciones. El jugador que estuvo, recuerdo, muy poquito en Colo-Colo, Santa Cruz, San Cobresal. Pato, ¿cómo estás? Felicitaciones por esa entrevista. ¿Qué tal, Nacho? Un saludo para ti, un saludo para todos los compañeros ahí en el panel. Bien, bien. Acá estamos con recibiendo, ¿cierto?, todas las repercusiones del caso de Juan Carlos Gaete, que después de mucho tiempo quiso contar su verdad, quiso hablar de su vida, de sus inicios como futbolista. Para serles sincero, veníamos hace rato ahí persiguiendo a Juan Carlos, tratando de conversar con él. Yo tengo la oportunidad de conocerlo desde los 14, 15 años, cuando él se formó en Magallanes, y ya hace rato que quería saber cuál era la verdad del motivo de la salida de Colo-Colo. Así que se generó esta instancia a través de Instagram de que él pudiera contar la verdad. Pero mejor escuchémoslo a él, escuchemos a Juan Carlos Gaete y sus razones del por qué no decidió quedarse en Colo-Colo y terminó partiendo. Cuando supe que iba a firmar, puta, fue lo mejor. Le conté a todos, a mis papás, a mi familia, a todos contentos. Pero ahí pasó un problema con mi representante. El que era que yo llegué a firmar a Colo-Colo y no era lo que me había prometido. Me iba a pasar tanto por la firma, por ejemplo, y nada fue así, nada. Ahí está una de las explicaciones, ¿cierto?, de por qué Juan Carlos Gaete no siguió en Colo-Colo. A lo largo de la conversación pudimos hablar con él desde su inicio, que fue a Palestino incluso a probarse como arquero. En algún momento fue a la Universidad de Chile, estuvo 3 meses y no logró estar. Y finalmente, con el paso del tiempo, pudo llegar a Colo-Colo, ese acérrimo hincha del conjunto albo, pero por estas diferencias con el representante de turno de Juan Carlos Gaete, no pudo quedarse en Colo-Colo. De allí en más circularon muchas historias. ¿Se acuerdan ustedes? Que se había ido, que echaba de menos a la polola, que no estaba, etcétera. Bueno, finalmente también había una teoría del bullying, que el camarín no lo había recibido de buena manera, que Valdivia, que Valdés, que Paredes. ¿Qué pasaba realmente con ese caso? Le preguntamos a Juan Carlos y esto fue lo que nos respondió acerca del bullying, si era tal o no esa versión. Buena onda. Como yo soy igual bueno para el huevo, así de verdad, sí, él igual. Sí, sí. Empezamos ya y yo a los 2 días estaba hablando con ellos, que el pájaro, con él sigo hablando. Paredes, un 7. Me decía que bueno que esté acá, te vamos a necesitar. Desmiente entonces ese bullying por parte de los referentes de Colo-Colo. Finalmente, cierto, explica él en este Instagram por qué sale del conjunto de Colo-Colo, aunque manifiesta posteriormente que uno de sus grandes sueños es realizar una buena temporada con Cobresal y volver al conjunto de Colo-Colo, el cual todavía es dueño de un porcentaje de su pase. El sueño de él es jugar en Colo-Colo y finalmente así, Nacho, se va cerrando una larga teleserie de Juan Carlos Gaete y su salida, de por qué se perdió de Colo-Colo. Bueno, finalmente ayer decidió contar su verdad y responder, ¿cierto?, por qué finalmente no se quedó en Colo-Colo. Sí, y además es un jugador de pocas palabras, así que muy bueno lo que nos entregas tú, Pato. ¿La cuenta tuya en Instagram para poder ver otra entrevista, algún otro invitado y algo preparado para las próximas horas? Vamos a estar con Juan, vamos a estar a las 7 de la tarde con Manuel Villalobos conversando en la cuenta de Instagram Pini-Vergara-14. Claro, hemos estado ahí realizando varias entrevistas con la pandemia, llevamos varias, más de 80, pero para serte sincero, para serte honesto, Nacho, cuando conversé con Juan Carlos, yo pensé que no iba a hablar más de 20 minutos, y Juan Carlos, uno que no le gusta hablar con los medios, y lo otro que es de respuesta súper corta, y a medida que iba transcurriendo la conversación, se fue soltando, hasta que llegó el capítulo de Colo-Colo, y terminó contando, ¿cierto?, lo que todos quizás estábamos esperando que dijera de su propia versión, qué pasó realmente con Colo-Colo. Un abrazo grande, Patricio Vergara, entonces, y la entrevista con Juan Carlos Gaete. Chao, Pato, éxito en todo, un abrazo. Chao, Nacho, que estén muy bien, cuídense mucho. Chao, chao. Ahí estaba, señores. Ronda final con usted, 2 minutos me quedan. Disponga. Sí, cortito. Gran mérito lo del Pato. Qué lástima que haya que esperar un año para saber este tipo de versión y la verdad, porque pasa entre medio muchas cosas y se habrían evitado otras tantas. Por ejemplo, las pifias en el Estadio Monumental para él. Para cuando pasen estas cosas, ¿por qué no van de frente con la verdad de una y dicen qué es lo que pasa? Se evita tanto.
Se evitan muchas cosas también, como lo dices tú, Gastón, pero también se siente que él estaba cómodo, que estaba en un ambiente donde él quería hablar. Juan Carlos Gaete es una persona de muy pocas palabras. Cuando uno lo entrevista post partido, son casi monosílabos y uno tiene que tener las preguntas muy rápidas pensadas porque sabe que es de respuesta corta, y aquí se vio que se sintió cómodo, y qué bueno que aclaró tantos puntos, como por ejemplo el del bullying, que además es un tema nacional y también mundial. El retorno del fútbol es inminente, pero en el capítulo de hoy de Pelota Parada, Nacho y muchachos, hemos visto el lado oscuro del fútbol, el lado dirigencial que le impide a un jugador tener el sueño de irse a Europa, y el lado también de los representantes que muchas veces cuentan historias a sus representados y al final no les cumplen. El lado oscuro de un fútbol que queremos de vuelta, obviamente. Yo también quisiera finalizar con eso. Muchos jugadores se pierden por tener un mal representante, donde se quedan estancados y lamentablemente no pueden surgir.